Ángel, Ángel Cuesta, ¿cómo está? Muy bien, bien. Bueno, es usted, aparte de pintor, el alma que ha estado detrás de esta exposición, el bodegón que acoge la Fundación Díaz-Caneja. ¿Cómo surgió un poco la idea de reunir estos bodegones tan diferentes, ¿no?, desde tan diferentes perspectivas, partiendo del maestro de Caneja? Nosotros llevamos ya tiempo haciendo exposiciones dedicadas a un tema. Esta es la quinta. Hemos hecho una exposición dedicada a los piratas, la segunda dedicada a los monstruos, la tercera dedicada al tango, la cuarta dedicada a la novela negra y esta dedicada al bodegón, y posiblemente seguiremos tocando otros temas diferentes. Bueno, siempre parten de algún cuadro de Caneja y reúnen, es una exposición muy ecléctica, diferentes estilos, y además que le da un aire muy fresco, Ángel, porque vemos que el bodegón quizá no es solo esa concepción que teníamos en Castilla de ellos. Sí, normalmente creo que la gente trata el bodegón de la forma que lo hacían los pintores antiguos. Y el bodegón es que tiene muchas posibilidades. No solamente puedes hacer manzanas o botellas, cualquier cosa vale para hacer un bodegón. Vemos cuadros, pero también vemos cuadros de pintura, pero también vemos cuadros de fotografía como reconocimiento también un poco a la imagen fotográfica como arte. Es que todas las exposiciones que hacemos dedicadas a un tema la componen pintores, fotógrafos, escritores y poetas. Pues sí, es verdad, como complemento también de la exposición con grandes de las letras y futuras promesas, algo que vemos también en las obras de arte. Sí, ya te digo que siempre el grupo, que no es un grupo, porque a veces cambiamos de gente, se compone de pintores, gente que escribe y poetas, es lo que... Ángel, ¿cuál ha sido su propuesta? ¿Qué es lo que ha acercado a esta exposición usted? Yo tengo tres cosas, una dedicada que se titula El bodegón de los dulces, que ahora lo verás si quieres, y otra dedicada al bodegón de mi mesa de trabajo. O sea, es mi mesa vista en planta, que se ven las cosas, y luego hay un estudio pequeño, una serie de dibujos pequeños que se titula ¿cómo hacer un bodegón? Y hay como 48 propuestas de cómo se puede hacer un bodegón. Bueno, como siempre, Ángel Cuesta, original y sorprendiéndonos. ¿Las tenía usted ya hechas, Ángel, o las ha hecho no, para la exposición? Están hechas para la exposición. Esta exposición llevamos pensando en hacerla desde el mes de enero. Lo que pasa es que reunir a la gente, sobre todo los pintores, que le dices que tiene que hacer un cuadro que no, y hasta que lo hemos conseguido se ha pasado casi todo el año. Sí, aparte de su labor de pintar, está esa otra labor, ¿no?, también muy dura. La de colocar a la gente, sí. Pues Ángel Cuesta, un placer que nos atienda, que tenga muchísimo éxito la exposición. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Tello de la Vega, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, pues muy bien. Encantado de poder estar aquí con vosotros. Bueno, enhorabuena por los bodegones que has traído a esta exposición tan, tan especial. Cuéntame, Tello, cuéntanos, ¿los has hecho específicamente para la exposición? ¿Eran cuadros que ya habías creado? Pues estos cuadros en concreto sí, les he pintado en cuestión de mes y medio o así, y han venido casi casi fresquitos a la exposición, ¿vale? Llevaba un tiempo que por situación familiar y eso, pues no he podido dedicarle tanto a la pintura, pero bueno, me he puesto y aquí están, este, junto con alguno más que ha salido. Bueno, le das una vuelta total, ¿no?, al bodegón tradicional, que es un poco la línea de lo que estamos viendo en esta exposición. Llama muchísimo la atención la mezcla de qué haces, ¿no?, de objetos, de herramientas. ¿Cuál ha sido un poco la inspiración para crearlos? Bueno, yo a mí siempre me ha inspirado mucho todo el material obsoleto, de reciclaje, reutilizable, lo que muchos consideran basura. Me encanta mucho el arte povera
y procuro trabajar con materiales reciclados, y cuando lo reflejo en la pintura, pues es lo que más me suele recurrir. No es el bodegón clásico, sí que he procurado mantener algunas luces un poco más forzadas o un poco más sobreexpuesto, que puede llamar más la atención para los bodegones, pero salgo a piezas más mías, por así decirlo. Bueno, llegas a la exposición en familia, vemos también cuadros de tu padre, de Félix, textos de tu hermana, de Alicia. Me imagino que también sea muy especial, ¿no?, el poder participar, no solo en una exposición colectiva de calidad, sino estar con los grandes artistas de tu familia. Eso es, además del lujo que supone el poder estar en esta sala homenajeando a uno de los grandes de Palencia, que es Caneja, pues me siento muy cómodo de poder estar con la obra de mi padre, que siempre intentaré que pueda estar ahí y sea vista, y además el poder compartir también con mi hermana. Bueno, habéis crecido entre pintura, raro era que no saliese la vena artística, ¿no, Tello? Sí, la verdad es que sí. Pues muchísimas gracias por atendernos y esperamos verte en muchísimas exposiciones a lo largo de muchos años, Tello. Muchas gracias a vosotros. María Jesús Prieto, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, enhorabuena por las propuestas que ha acercado esta exposición. Muchas gracias, espero que gusten. Bueno, cuénteme, tenía estas fotografías ya realizadas, las hizo una vez que se supo que iba a participar en el bodegón, ¿cómo ha sido un poco el proceso? Las hice específicamente para esta propuesta en concreto. Y busqué algo que no, que no fuese normal, que se saliese un poco de lo que es lo habitual en un bodegón, y busqué también que narrase un relato, entre las dos fotografías, son dos, pues un inicio y un final, o sea, como un relato corto, en dos sketch, digamos, ¿no?, más o menos. Me imagino, no sé si acertaré, que va por juventud, madurez, ¿no?, es un poco lo que quiere transmitir de esta forma tan diferente, tan original. Es un canto al carpe diem, pero también es un compromiso con la realidad que no nos gusta, que somos seres finitos y que habitualmente no se suele exponer ni en pintura, ni en fotografía, ni en ningún otro tipo de arte, porque no es tan agradable como la belleza en sí, ¿no? O sea, que es una obra que entra por los ojos, pero luego se nos queda en la cabeza. Eso intento, porque mi apuesta con el arte tiene siempre que ver con la educación. Es un arte que quiero limítrofe con la educación, que realmente es mi campo. María Jesús, ¿cómo es la técnica que suele utilizar? ¿Hace fotografías? ¿Luego cómo lo imprime? ¿Cómo es un poco su proceso? Habitualmente las fotografías que yo hago son de estudio. Hago también de las otras, ¿no?, pero bueno, las que más me gustan son las de estudio, las que tienen que ver con ideas, con conceptos. Esta está hecha en un exterior, con luz natural, en un patio y con una seda verde al fondo, y bueno, pues ya ves, unas muñecas y un simple vaso y una dentadura. ¿Llega primero la idea o llega primero la imagen? ¿Qué no, es? Primero llega la idea y luego se buscan, yo hice muchas pruebas hasta llegar a esto, se busca qué material o qué juego me permite expresarlo. Pues gracias y enhorabuena de nuevo. Muchísimas gracias a vosotros.